Yo la verdad es que me acuerdo de todas y de cada una de las veces que he votado desde 1977, algunas veces siendo candidato y otras no. Y en todas he sentido la misma ilusión, porque hay que valorar lo que significa la democracia para organizar la convivencia pacífica y tranquila, ¿no? Y para organizar entre todos el desarrollo y el bienestar. Y hoy también es una cita histórica. Y en este caso, además, concurren circunstancias novedosas, ¿no? Como es la participación de más grupos políticos con posibilidad de tener representación. Eso es interesante. Yo critico el concepto del voto útil, dando la sensación de que hay votos inútiles. Todos los votos son útiles. Todos los votos son útiles. Y cada cual, además, vota según conciencia. Por tanto, no se puede despreciar la voluntad de nadie. Yo lo que espero es que el pluralismo, que seguramente se manifieste, permita al mismo tiempo la estabilidad y concretamente que en Castilla-La Mancha haya un gobierno estable que vuelva a recuperar el futuro, que cierre el paréntesis de lo que para mí han sido años complicados y muy difíciles y bueno, ya falta poco para saber. Hace tiempo que tengo esa mentalidad. Yo además desde el primer momento renuncié a la asistencia a la que tenía derecho por la ley del gobierno y del consejo consultivo, a la escolta, al coche oficial, al chofer. No me gusta la parafernalia, no me gustaba de presidente, mucho menos siendo expresidente. Y estoy encantado de ser un ciudadano normal. La provincia, el Partido Socialista suele ganar. Incluso hace 4 años, en las elecciones autonómicas, ganamos en la provincia de Ciudad Real. De hecho, hay que recordar, en toda la región perdimos por un solo escaño. Yo no le pongo ninguna tacha al resultado, lo acepté desde el primer momento democráticamente. Ganó el PP, ganó por pedal, y hay que acatar el resultado, por supuesto, pero ganaron por uno. Es decir, ganaron por muy poco en el mejor momento del Partido Popular y seguramente en el peor momento del Partido Socialista, a nivel general, por diversas circunstancias. 4 años después, el PP no está en su mejor momento. Y seguramente la señora Cospedal tampoco. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Claro que influye. La ley electoral no determina, pero sí condiciona algo los resultados electorales. Eso es así siempre, ¿no? Con cualquier tipo de ley electoral. Pero la verdad es que le va a salir el tiro por la culata, porque es una ley electoral que cambió después de haberla cambiado previamente, es decir, que ha cambiado 2 veces en 2 años la ley electoral. Esta reduce mucho la proporcionalidad. Está pensada para favorecer al partido mayoritario de lo que era el bipartidismo, es decir, está claramente hecha para favorecer al PP, pero la hicieron antes de que el fenómeno de Podemos y de Ciudadanos irrumpiera con la fuerza con la que lo ha hecho. Y por tanto no calculaban ese efecto. Y ese efecto es lo que va a hacer que se le atragante la ley.